Muy buenos días, tengan todos. Estamos de pláceme en esta universidad. Están siendo partícipes ustedes de un proyecto que yo le llamo proyecto piloto. Somos casi aventureros en esta forma de transmitir ideas, conocimiento y muchas discusiones en torno a un fenómeno social que ha florecido de manera muy amplia a nivel internacional. Doy el saludo. En este momento estamos siendo conectados a instituciones de educación superior que tienen la formación en el área de bibliotecología y ciencias de la información, tanto de licenciatura como en posgrado. Doy la bienvenida también al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, que están ellos justamente presenciando esta transmisión. De igual manera, a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que también están ellos en este proyecto. Por supuesto, al Colegio de Bibliotecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que también tiene la formación en bibliotecología y en archivonomía en la Ciudad de México. Y de la misma forma, a la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chiapas, que también está con su Escuela de Bibliotecología siguiendo esta transmisión. También le doy la bienvenida a la doctora Judith Licea, del Colegio de Bibliotecología, que ella es una de las ponentes magistrales de este evento. Y por supuesto, a nuestra coordinadora general, que es la doctora Estela Morales Campos, que es la propietaria, digamos, de este seminario de información. Para la Universidad Autónoma de Baja California Sur es relevante esta presencia, dado que vamos a discutir con alumnos de posgrado de esta universidad la temática sobre algo que el vecino del norte que tenemos más cercano lo ha hecho muy famoso con todas esas mentiras que a base de mencionarlas y repetirlas constantemente se transforman para muchos en una verdad. Pero no solamente lo hace él, también nuestros políticos lo hacen, los políticos estatales, federales, municipales y algún que otro universitario igual. Entonces, es un fenómeno generalizado. Y este es el punto central de este seminario que empezamos hace unos meses aquí en La Paz y ahora ha surgido la idea de que se transmita todo esto de manera virtual, pero en tiempo real. Nos va a hacer el honor de coordinar esta mesa el doctor Rubén Olachea por su expertise que tiene como comunicólogo y creo que nos dará un buen manejo. Yo los voy a dejar con ellos. Agradezco mucho a los alumnos de comunicación de diferentes semestres que están aquí con nosotros y yo espero que su participación sea también muy abundante. Vamos a estar a pendiente del chat para en tiempo real poder responder algunas dudas o algunas preguntas. Yo me sumo al público y estaré pendiente del chat para aquello que hubiera algunas preguntas. Bienvenido, doctor Olachet, muchas gracias. Adelante. Es suyo el público. Muy buenos días, me da mucho gusto que hayan acudido en esta ocasión a este evento que nos ocupa y que nos interesa a todos avanzar en el tema de la discusión de la posverdad y de las falsas noticias y de las mentiras verdaderas, todo este fenómeno. Yo he preparado un texto brevísimo, como podrán ver, lo he escrito en negro, no en azul, y a manera de introducción. Dueña de una retórica impecable, desde el bíblico, quien esté libre de culpa, que arroje la primera piedra, hasta el hipiesco, ámense los unos a los otros como yo los he amado,
la institución de la Iglesia Católica se había erigido como baluarte de la ética, hasta la llegada de los medios a denunciar ya no solo la rapiña de las cruzadas y de la Santa Inquisición, sino el abuso a infantes. El dejar que los niños se acerquen a mí perdió su primera intencionalidad. Muchas instituciones, no solo la Iglesia Católica, están marcadas por el escándalo y los fraudes. La desconfianza se torna, por lo menos, en ironía. En este panorama, las falsas noticias, la era Trump de la posverdad, atenaza a los jóvenes universitarios, usuarios de la biblioteca. ¿Tiene sentido ser universitario cuando un youtuber insiste en que no? Sí, hace sentido. Cuando la red es nube, aterrizamos en la biblioteca. Hoy más que nunca, aunque suene a retórica, se justifican nuestros quehaceres profesionales, nuestras vocaciones, pese a todo y con el viento en contra. De esta manera quiero iniciar y presentarles con mucho gusto a Ana Edelmira Rodríguez González, quien inaugura con su participación este foro. Muchas gracias. Buenos días. Moralidad y buenas costumbres en el uso de la biblioteca. Como principio de la ley moral, más allá de la religión católica, se debe hacer siempre el bien y evitar el mal, lo que en el catolicismo se traduciría en seguir las reglas de aquella fe o ley que se profesa, seguir los mandamientos o preceptos que nos rigen. El cumplimiento de estos es lo que termina por enfrentarnos a los dilemas éticos de la vida cotidiana. Estos dilemas éticos o morales son constantes, pero que tienen cada vez menos eco en la conciencia de quien las ejecuta y en la intensidad de la percepción consciente de quien actúa. Lo anterior pudiera ser una falta de conciencia moral de quien las comete, pero esto solo sería posible si en la inocencia de un actor determinado no hubiera rastro alguno de la plena diferenciación de lo bueno y de lo malo, cosa que no sucede en la mayoría de los casos. Aquellos dilemas éticos a los que nos enfrentamos en el día a día, cuando hay un conflicto de valores entre las cosas más sencillas del diario vivir, desde las llamadas mentiras piadosas hasta el acto de sobornar a un policía por pasarse un alto, robar algún objeto, cometer algún ilícito a sabiendas de su previsión, como por ejemplo rayar un libro nuevo, entre otros, son los que hoy nos conducen a una reflexión. Pudieran ser estas parte de las contradicciones del comportamiento del mexicano, con una doble moral, disponible siempre para una crítica no meramente constructiva, pero sí dispuesta a emitir juicios inmediatos, siendo juez, jurado y verdugo de cuanto se trate de juicios ajenos. Ahora bien, en esta ética moral, presumiblemente parte del ser del mexicano, en su mayoría de formación católica, lejos de ser el mismo número de las personas practicantes, me lleva a preguntarme, ¿en dónde queda el respeto por el otro y por los bienes ajenos? ¿En dónde queda la moralidad y las buenas costumbres? No solo en la práctica de un dogma religioso, sino en la práctica de la convivencia, y específicamente en la convivencia universitaria, formadora de valores éticos profesionales. Las herramientas principales de quienes aquí nos formamos es la información y el manejo de la misma, en un área común y buscando un beneficio colectivo. ¿Qué área más común para esta convivencia y el manejo de esta información que la biblioteca? Donde el olor a libro nuevo y viejo se mezclan en ese aroma irresistible para los amantes de las letras y muchas veces también de lo ajeno. Robar aquí adentro es casi como robarse a uno mismo, un derecho de consulta y acceso a la sabiduría. Robar en una biblioteca es casi un sacrilegio
para quien profesa el amor a las letras. Es un sacrilegio arrancar hojas, rayar pastas, anotar los vagos pensamientos en hojas inocentes que ya han dicho lo que tienen que decir. Y sin embargo, de nuevo son marcadas por seres inconscientes del daño. Para un religioso practicante, de esos practicantes reales, de una fe sin censura, el castigo de la falta de cumplimiento de esas leyes divinas en planos terrenales es clara. El infierno merecido. Y ya, por no ser tan drástico, el caso de la posibilidad de una redención en el purgatorio dantesco, para mejor seña. Pero para aquel que atenta contra las palabras ajenas, escritas en aquellas páginas vivas de tantos y tantos volúmenes de conciencias inertes hasta su consulta, el castigo no está definido. Las reglas, en todo sentido, han sido rebasadas por una respuesta vulgar. No pasa nada si no cumplo con tal o cual. Sencillo, pecamos y al infierno, sí, allá, donde no estaremos nadie más para comprobarlo. Eso espero. Pero, ¿qué sucede aquí? Ahí donde estás. Y que tratamos de deshacernos de toda evidencia del libro robado, de la página maltratada, del pensamiento borrado. ¿Cuál es el castigo para quien roba el libro de que tantos hemos buscado? Si con las reglas no nos conformamos, con los castigos tal vez podamos. Estas ideas son muy religiosas, nos han condicionado a la obediencia y a seguir las reglas no por el cumplimiento de las mismas, sino por el miedo al castigo posterior a un acto vandálico o de inconsciencia. Regresando a la idea de la doble moral, somos aquellos que, en resumen, pediremos con fervor pasar un examen al cielo, hayamos estudiado o no, pero que a la hora del cumplimiento personal nos haremos de la vista gorda, mientras que a nosotros mismos no nos afectemos. ¿Será que somos realmente así? ¿Que hay una guía ciega, la conciencia como una luz que prende y apaga a voluntad de una conveniencia? ¿O tal vez sea que esos valores morales que creemos identificar están comprometidos por la vida actual de los filtros engañosos y las conciencias difusas? Quien esté libre de adeudo en la biblioteca, que lance su primer propuesta. Gracias. Muchas gracias. A quienes van llegando, les decimos que hay asientos disponibles todavía para que estén cómodamente sentados. No, no les teman a sus compañeros que están allí. Bien, en segundo lugar, nuestro compañero Juan David Castellanos Barriga, a mí se me olvidó decirles que nuestros compañeros son estudiantes de la maestría en investigación histórica literaria y que formamos parte de una materia, de una asignatura que yo doy en la maestría, en la que estudiamos el cine mexicano y su relación tanto con la literatura como con la historia. Eso se los digo a los jóvenes estudiantes de esta licenciatura en comunicación para que se vayan dando cuenta, ¿verdad?, que hay posgrados que, aunque no son en comunicación, así que digan la palabra, sí están relacionados. Muy bien, Juan David, muchas gracias. Bien. Yo aquí traigo la propuesta de Ética Católica y Usuarios de la Biblioteca, un acercamiento paremiológico. Adagios, proverbios, refranes, aforismos, todas son palabras pertenecientes a la paremiología. La paremiología estudia una de ellas, tiene un símil común. Todas buscan transmitir conocimiento popular alguno, mientras la paremiología comparada se encarga de encontrar dichos refranes o enunciados cuyo mensaje está el mismo en diferentes culturas. Pero, ¿qué relación tiene hablar de todos estos conceptos del área de la paremiología al hablar de posverdad, ética católica y usuarios de la biblioteca? Por la información que se maneja a manera de un mensaje instructivo que incita a la reflexión intelectual y también moral. En otras palabras,
informarnos de un elemento que exprese conocimiento y o experiencia importante. Estas fungen como guías éticas, puesto que los dilemas éticos suelen ocurrir cuando hay conflictos de valores. En una era de cambios como la que vivimos, se cree en la importancia de establecer los valores con los cuales están comprometidos y abarcar las responsabilidades éticas de la profesión en este cambiante ambiente de información. Y en una época como lo es 2017, lleno de tecnologías con redes sociales, abundantes fuentes de noticias mayoritariamente falsas, de dudosa procedencia, decidimos acceder a ella y, peor aún, esparcir dicha información sin asegurarnos de la fiabilidad de la nota. Al igual que un buen católico y o bibliotecario, son miembros de una profesión que está dedicadamente comprometida con la libertad intelectual y la libertad de acceso a la información. El resto de las personas nos sentimos igualmente libres, sin embargo, no nos comprometemos con la verdad o el uso ético de la información de la que disponemos. Parte del problema radica en que caemos en las redes de la posverdad, sobre todo cuando se trata de usuarios totalmente nuevos, iniciados en el mundo cibernético e ignoran que existen cientos de sitios donde la información es poco fiable. Por ello es de suma importancia que los usuarios al momento de leer nota alguna genere el diálogo entre él, el yo y las circunstancias para después deliberar, juzgar y decidir. Un acercamiento ameno, corta y concisa que se me ocurrió fue entablar la relación de la ética e información mediante la pandemia por su carácter de mediaciones simbólicas que dotan de sentido a la existencia. La cultura es de continua producción y reproducción de saberes, poderes y creencias, que finalmente son oraciones con cargas de significados pertenecientes a un multiculturalismo universal cuya búsqueda es reflejar lo humano en su ser, conocer y obrar. Entre ejemplos populares sobre dichas frases se encuentran: más vale prevenir que lamentar, better safe than sorry, una manzana al día mantiene lejos al doctor, an apple a day keeps the doctor away. La intención es mostrar lo fácil que puede cambiar o interpretarse simples y sencillas frases, el manejo y manipulación que puede haber en tan solo cambiar las palabras de una oración. Hoy en día se sigue dando, transformamos lo que encontramos en internet en parte de nuestro vocabulario diario, desde noticias importantes hasta insignificantes. También tomamos series, caricaturas, películas, celebridades, personajes ficticios, en fin, un largo etcétera. Me viene a la mente a los tan recurrentes memes y que me ha tocado escuchar en bastantes partes, la vieja confiable. Pero no nos desviamos al lado humorístico de lo que hoy en día está compuesto gran parte de la comunidad en internet, sino del manejo que le damos a la información importante y competente que puede ser de utilidad, que en muchas ocasiones termina siendo manipulada para otros fines. Es de suma importancia que al encontrarnos con información nos cuestionemos: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cabe esperar? Son preguntas que otorgan una dimensión ética. Toda información manejada en un ámbito sociocultural que actualmente se da a través de las redes sociales no son exclusivos para la misma. La única clase de exclusividad es lo que llama Soto Posada: idiotismos idiomáticos. La clase de palabras peculiares específicas de una cultura para un refrán se analiza desde el contexto, texto y pretexto. Mi observación es que para el manejo de información dentro de la biblioteca no es tan diferente o alejado a la visión filosófica de Soto Posada. En conclusión, lo que deseo expresar es que tenemos enormes facilidades para encontrar y manejar la información, pero con el tiempo hemos abandonado aquella ética, esa responsabilidad ante los demás, un trato que se debe dar por ser tan solo personas. Lo que me lleva a la pregunta inicial de este conversatorio: ¿qué comportamiento se refleja en la biblioteca pública universitaria? En lo personal, me ha tocado ver tanto un comportamiento aceptable como por el contrario. Me remito a experiencias como la primera vez que vienes para sacar un libro, experiencia por la que todo estudiante ha pasado, o una experiencia pues negativa. Recuerdo compañeros que venían por libros, pero no para sacarlos inmediatamente. Los movían de lugar y finalmente terminaban
perdidos y pues quedaban en el olvido, ¿no? Ya no había libro para nadie. Entonces, es imposible dar una respuesta determinante, sin embargo, los dejo para reflexionar con la siguiente oración. Los refranes son todos los libros del mundo en quinta esencia. Compúsolos el uso y confirmólos la experiencia. Gracias. Muchas gracias, Juan David. A continuación, nuestro compañero, joven escritor, muy polémico, Jorge Peredo Mancilla, quien ha preparado un texto también polémico. Yo les ruego que dejen sus celulares, por importante que sea, por clave que sea la herencia que están a punto de recibir, por dramática que sea esa declaración de amor de que ya me quiero casar contigo y vivir juntos y te amo forever and ever. Por favor, que le concedan importancia a esto, porque yo sé que los memes van y vienen, pero a algunos de ustedes los veo insatisfechos porque quieren estar aquí, pero también quieren estar acá en el celular. Entonces, yo les ruego que por media hora usen una aplicación que yo diseñé que quema los dedos de quien está tocando su celular. No, no, tampoco les da cáncer, pero sí quema. ¿Verdad? Imperdonable. No es cierto. No, yo entiendo que la maestra Gladys está recibiendo a veces noticias. Pero que lo pongan en silencio, en vibración o en modo avión, pero que no haga ruido, por favor. Muchas gracias. Jorge, puedes iniciar. Bueno, buenos días, colegas. Les comento que soy licenciado en comunicación como ustedes. De hecho, yo fui compañero de la maestra Gladys hace unos cuantos años, como 3, no menos como... Bueno, sí. Ok, entonces les voy a leer esto que le puse mitote biopolítico en la biblioteca. Me costó mucho trabajo encontrar un tema para esta mesa redonda. Pasé por varias ideas, algunas bonitas, otras que a mi parecer no llevaban a ningún lado. Sonaban bien, el cielo como una biblioteca, por ejemplo. No supe encontrar ninguna noción que conectara con el núcleo de la ética en la era de la posverdad. Entonces sucedió algo muy ad hoc con el tema de las verdades falsas y las falsedades verdaderas. Me enteré, ya no sé si de boca de una persona de carne y hueso o gracias al Face de una historia, mito, mitote urbano, leyenda universichaira o como deseen llamarla, y tiene que ver precisamente con una biblioteca. Al parecer sucedió en alguna universidad del medio oeste de Estados Unidos, en algún lado. Así que tomaremos este relato con pincitas, como eso, como un cuento, una fábula que nos servirá para, bueno, desarrollar algunos puntos viajados. Antes de entrar en materia, debo decir que según yo, una biblioteca es un recinto al que se acude a leer y a dejar leer o a hacer cualquier otra cosa mientras no interfieras con las lecturas de los demás. Es por eso que en esta biblioteca había por todas partes indicaciones de "be quiet please" o "shh, people studying". La biblioteca es una institución y como toda institución tiene reglamentos que se supone deben respetarse para asegurar el orden. En esta biblioteca el orden era otro. Sí, había letreros, sí, había reglamentos, pero también había mucho ruido. Los estudiantes se reunían a hacer trabajos en equipo y terminaban cotorreando, contando chistes, chismeando que la Casey le pintó el cuerno al Michael, que si los Dodgers, que si los 49ers. No obstante, había algunas almas solitarias que de verdad necesitaban estudiar, o consideraban que de verdad necesitaban estudiar y tomar notas y hacer sus tareas. Se les veía, a veces atrapados en el calor dinámico de los cuerpos, sentaditos, reducidos entre compañeros que se interpelaban o comunicaban a los gritos. Estos ratones de biblioteca aguantaban tanto como podían, pero al final solicitaban la intervención del bibliotecario, el bibliotecario, la bibliotecaria, uno u otro, o ambos, Mr. Phillips,
Mrs. Raymond, entre refunfuños, sin dejar de reprobar con las miradas al ratón en turno, solicitaban, "Please be quiet, kids. Sí, Georgie boy here needs silence so he can read his whatever he's on now." O sea, por favor, estén calladitos, niños, vean. Jorgito aquí necesita silencio para que pueda leer su cualquier cosa que esté leyendo. Las quejas de Georgie, Susie y otros se acumularon hasta llegar a lo más alto de la cúpula bibliotecaria. Ahí, en la cúspide de una torre, allende la biblioteca, los poderes que son decidieron que la situación era delicada y que no era ético seguir así. Se indagó quiénes eran los que hacían ruido y quiénes los que se quejaban. Resultó que los unos eran estudiantes de varias carreras, los otros, como tres chavos, repito chiste, no menos, como cinco, eran de la misma carrera. Se decidió que era prudente establecer un área en la que estos pudieran estar en paz y tranquilidad. Entonces, para que estuvieran tranquilos, todos los libros del acervo que a ellos les concernía, los libros que ellos estudiaban, fueron mandados al subsótano número 5 de dicha biblioteca. O sea, casi en el Seol, en el Hades. Ahora, para poder leer estos libros hay que bajar chorrocientos mil escalones, de aprovechar al máximo la luz del sol que se filtra por los ventanucos. Más allá de la anécdota, sea totalmente ficticia, sea real, o sea una posverdad, o tenga raíces en un suceso verificable, vale la pena preguntarse por qué las cosas culminaron en esta decisión. ¿Se encontraron los bibliotecarios ante un dilema o una disyuntiva? ¿Qué podían hacer? ¿Mandar a todos los ruidosos y sus libros al Averno solo porque molestaban unos pocos? ¿Hacer valer el reglamento? Seguramente más allá de la discusión de lo ético y lo no ético, entraron en consideración otros factores. Pesa más el descontento de muchos que el de unos cuantos. La autoridad de la biblioteca, como toda autoridad, está subrogada a otras autoridades. Molestar a los usuarios, creo, podría generar un movimiento telúrico en las relaciones de poder, es decir, meterlos en broncas. Aunque se les dijo a los pocos que la decisión se había tomado para su beneficio, ya que iban a estar más a gusto en el profundo silencio del subsuelo, a ellos no les gustó nada. Los hicieron subir y bajar escalones que nunca habían pisado. Fueran pocos o muchos, las autoridades pusieron en movimiento sus cuerpos, les dieron una dirección, manifestaron su poder. No solo movilizaron sus anatomías, también las de los bibliotecarios y el personal en general, que tuvieron que cargar cajas y cajas de libros, tomos y tomos, y llevarlos hasta las profundidades. Los inconformes tal vez tenían algo de razón, pero la satisfacción de sus peticiones habría significado realizar cambios que contravenían un orden, que pese a no ir acorde al orden que en teoría debe existir en una biblioteca, había funcionado por años y además satisfacía a la mayoría. Al mandarlos al calabozo, los jefes demostraron ser capaces de mover los cuerpos de las personas que conforman la institución. Y todo esto en realidad es un ejemplo, posiblemente inventado, lo más probable, para ilustrar un principio desarrollado por Foucault, un concepto que es el concepto de los dispositivos de biopolíticos o el biopoder. Foucault dice que el Estado, para controlar a la sociedad más allá de la ideología, mueve a los cuerpos. Es mucho más complejo que lo que digo aquí. Sin embargo, los órganos de poder dan una dirección a las personas que conforman una estructura de acuerdo a su conveniencia. También podemos considerar que la operación consistió en un mecanismo de control social. ¿Alguien lleva sociología, ya en sociología de la comunicación? ¿Sí? ¿No? En sociología de la comunicación hablaron de los mecanismos de control social, ¿no? Que son el ostracismo, el oprobio, el escarnio.
El ostracismo es una manera de control social. Cuando alguien no se adapta, cuando un elemento o unos cuantos elementos no se adaptan a las reglas, entran en juego los mecanismos de control social. Entonces, aquí aparentemente entró en juego un mecanismo de control social. A su vez, provocaron el oprobio de los trabajadores, cuyos cuerpos también fueron sometidos a las presiones del dispositivo. Los pusieron a sudar, a esforzarse, a subir y bajar las escaleras hasta el subsótano 5, y tal vez terminaron cayéndoles gordos los muchachos que no se amoldaban. Y bueno, pues estos chavos, a saber, nunca volvieron a quejarse. Muy bien, muchas gracias. Algo que no me queda duda es que fomentaste la imaginación de algunos, que ya casi yo como de control social estaba a punto de intervenir, decir, concrétese a leer lo que preparó. No se salga del tema, pero es también el control social, yo creo que también hay diplomacia, ¿no? En ese mismo control social, porque podríamos decir, uy, la universidad es para robots. Pues no solamente es para generar robots, sino todo lo contrario. Damos la bienvenida a Eric Sapien García, que ha preparado un texto para hoy y espero que le pongan mucha atención. Muchas gracias. Buenos días, compañeros universitarios. La mía es una pequeña reflexión crítica sobre las posibles causas del ser víctima de la falsa noticia y, bueno, de caer en la posverdad. Desde el inicio de la era de Internet, a mediados de los 90s, cada vez son menos los hogares en los cuales las familias se preocupan por tener enciclopedias, diccionarios en casa, enciclopedias temáticas. Cada vez el libro en el hogar ha ido disminuyendo su presencia. Por lo tanto, los espacios destinados a los libros en casas también han sido modificados. Esto quiere decir que si antes había un librero, como nos tocó a alguno de nosotros en nuestras casas, donde había una enciclopedia, libros de cualquier tema, ahora hay un escritorio y una computadora. Partiendo desde que el hogar es donde se forja la ética y los valores, considero que en el hogar se está poniendo la primera barrera entre el libro y el lector. ¿Qué sucede ahora con los niños? El libro ahora es un ornamento en los hogares, hay muy pocos libros y esos libros son el adorno perfecto. ¿Qué sucede ahora con esos niños que se acercan a los libros, que los quieren manipular? Sucede que cuando lo toma el niño es, déjalo, no lo toques, no lo rayes, no lo rompas, es el libro de Harry Potter que me compré edición limitada, ¿no? Entonces, automáticamente la ausencia del libro y además forjar esa barrera entre el poder manipular, que un niño manipule el libro, crea una distancia que desde la primera edad, las primeras edades, nos van alejando de ese conocimiento, de esa posible lectura posterior y ese conocimiento. Si enfocamos esto que les acabo de decir en la educación básica, con educación básica me refiero primaria, desde la primaria hasta el bachillerato, que ya forma parte de la educación básica, el único libro que conocemos es el libro de texto. Y es el libro en el cual, de alguna manera u otra, vamos forjando nuestra filosofía de vida, nuestro conocimiento de vida. Y ese libro de texto es simplemente un mecanismo de memorización y repetición. El maestro es partícipe de ese juego, ¿no?, de memorizar y repetir en el libro de texto, que después se convierte en una carga. Realmente cuando salimos de la primaria, los libros de primaria, al boiler, o los tiramos, o reciclamos, no sé, ¿no? Pero, es el primer gran acercamiento que tenemos ante el libro. En la educación básica no hay una motivación para que el alumno se convierta en un lector crítico. La gran mayoría de las escuelas del país
hablando de la educación básica, no tienen espacios convenientes, no tienen bibliotecas adecuadas. Por lo tanto, no hay a dónde enviar a estos alumnos a que se forjen como lectores críticos. Lo que es peor, los maestros no son lectores críticos. Entramos en este juego circular de memorización y repetición. ¿Qué sucede entonces cuando jóvenes, más o menos de su edad, poco más chicos, son libres de decidir qué es lo que van a estudiar, en qué se van a preparar para ejercer por el resto de sus vidas? Eligen una universidad, se inscriben, entran a la carrera de sus sueños, pero ¡oh sorpresa! No todo está en el aula y ya no hay libros de texto. Tienen que acudir a una biblioteca académica. Los espacios en el hogar, los espacios en las escuelas que estaban destinados a los libros, hoy en día se están ocupando por medios electrónicos, por computadoras. En la casa ahora ya es un silloncito con una tablet. Y es preferible que el niño en el hogar o que el alumno en la educación básica esté en una computadora, en una tablet, buscando información en Google o jugando, viendo, utilizando cualquier app lúdica, que estar frente a un libro, que estar informándose, que estar obteniendo información, obviamente al nivel de cada lector. Es preferible eso a que esté frente a un libro. Estamos en la universidad, me regreso a la universidad, una prolepsis, estamos en la universidad y entonces el alumno universitario que tiene que ir a una universidad académica, a una biblioteca académica, perdón, entra una como especie de dimensión desconocida. No sabe qué hacer en ese espacio. ¿Por qué? Porque no ha tenido un espacio adecuado antes, ni en su casa, ni en la educación básica. No sabe buscar un libro, no sabe ni siquiera qué buscar, vaya. Es un golpe muy fuerte, quizá nos ha sucedido a todos, que aún en la universidad no todos libran esa batalla porque prefieren descargar información, como ya comentaron, que no sabemos si es verdad o no. Es preferible bajar cualquier cosa, pegarla, imprimirla y entregar el trabajo, que meterse, que romper esa barrera que nos han forjado por años para acercarnos al libro, para acercarnos a la información. Ahora, las preguntas o los cuestionamientos que lanzo para terminar mi reflexión son las siguientes. De alguna manera u otra, la biblioteca académica, la universidad, deben de realizar ciertos mecanismos para ayudar, para invitar a estos estudiantes a acercarse a la biblioteca. Deben de motivar los maestros el uso de la biblioteca, pero un uso consciente y un uso razonado de los libros y de sus contenidos. ¿Y cuáles serían esos mecanismos? ¿Qué se propondría para que eso sucediera? Nosotros, los estudiantes, tenemos también que lanzar propuestas. ¿Qué propondríamos? ¿Qué sería lo indicado para poder romper esa barrera? Y para concluir, ¿qué es? Es una pregunta para todos ustedes. ¿Qué es lo que nos puede hacer o lo que nos pudiera librar de ser víctimas de esas noticias falsas? ¿Qué es lo que puede hacer que yo no crea en el Deforma o en SDP Noticias o en los medios de comunicación? Entonces, en cualquier medio de comunicación. Bueno, el libro, el conocimiento teórico, los cánones, el conocimiento académico, es lo que me puede librar, ¿sí?, de ser víctima de la noticia falsa, el poder saber la diferencia entre lo falso y lo verdadero, y entre yo poder decir, ¿sí?, esa diferencia, porque no solamente hay que identificarla, hay que saber argumentar y decir eso que hace diferente lo verdadero de lo falso. Es toda mi reflexión, una teoría que he estado forjando en el salón durante 3 o 4 clases, sí, y que tiene mucho que ver con lo que mis compañeros han reflexionado en sus textos.
solo para como causa de lo que ellos han comentado, ¿no? No saberse comportar, no saberse, no saber manipular el libro o buscar la información, y quizá un poco el juego de la institución, de la biblioteca, de no terminar todavía de invitar al estudiante a ser partícipe de este, de no caer en la trampa de la falsa noticia. Gracias. Gracias, Eric. Yo les agradezco mucho su paciencia porque han sabido aguantar. Y venía a mi mente, tras escuchar a Eric, que si Peña Nieto tartamudeó, titubeó cuando le preguntaron qué libros había leído y luego lo balconearon con una tesis mal hecha. Creo que es un termómetro muy bueno del representante de los mexicanos respecto a su relación con los libros, el acto de leer, el acto reflexivo de leer, y el usuario de biblioteca. Yo creo que yo no entraría a esos cuestionamientos personales de hey, ¿cuántos libros han leído en lo que va de la carrera de comunicación? Pero creo que mientras más llegue a nuestra mente esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es leer un libro? ¿Qué herramientas me da? ¿Me va a quitar el sentido del humor leer libros? ¿Me va a restar puntos de sex appeal leer libros? O sea, ¿qué me quita y qué me aporta leer libros? Porque la neutralidad ahorita de la juventud es que con un celular ya eres parte de la globalización. O sea, puede llegar cualquier loco de Texas a matar gente a una iglesia. Planteamos la posibilidad de que, lo único que nos falta, ¿verdad? De que un loco llegue y mate gente usuaria de una biblioteca. No quiero dar ideas a los frikis que me puedan estar escuchando, pero es el tiempo de escuchar para cerrar esta ronda de participaciones. Y por supuesto, luego va a llegar la participación de los compañeros que así lo deseen. Vamos a escuchar a Lefteris Becerra Correa, que él es estudiante de doctorado. Él está en un posgrado, en el doctorado de desarrollo sustentable y globalización, con una tesis que prepara precisamente sobre los archivos en este caso audiovisuales, que incluyan al cine y a documentales. Muy bien, muchas gracias, Lefteris. Gracias por la presentación y buenos días a todos los asistentes, gracias por estar acá. Yo titulé mi presentación pensando en esta temática sobre la ética católica y la biblioteca y el asunto de la posverdad, del siguiente modo: la biblioteca, la torre de Babel y el decálogo del usuario. En dos versos del poema De los dones, publicado en 1960, Jorge Luis Borges hizo una interpretación personal de la noción cristiana del paraíso. Dijo: yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Eso fue lo que escribió Borges en ese poema, ¿no? Si continuáramos con la interpretación borgiana del mundo, podríamos imaginar lo que está fuera de sus muros como el territorio del purgatorio y del infierno, en los que prevalece, en términos informativos y estéticos, el caos, el desorden, o para decirlo en otras palabras, la incomunicación, los rumores, las falsedades, la desinformación. Otra de las figuras de la mitología judía retomada por el cristianismo es la Torre de Babel, en donde nadie se logra entender con sus semejantes por la confusión de las lenguas. Así, el mundo podríamos concebirlo como un mar inhóspito, un oleaje sin fin de ruinas de la mítica torre, en el que como refugios insulares sobreviven esas edificaciones singulares, firmes y reconfortantes que son las bibliotecas. En el mundo contemporáneo prevalece el ruido, ese conjunto de sonidos caóticos indescifrables que solo nos mantienen aislados unos de otros, sin posibilidad de comprensión ni de construcción de algo común, algo parecido al individualismo exacerbado que imposibilita la construcción de soluciones para salir del laberinto que habitamos, antes de que nos devore el monstruo minotauro. Ese ruido podemos reconocerlo en nuestra vida cotidiana en todo lo que circula como falsa información. Facebook se anega con una mezcla de publicidad, rumores, noticias falsas, pero no todo es esa triste mezcla de desinformación. También ahí circula información dura, verificada, científica. El problema también reside en los usuarios.
Los hábitos de consumo tienden a la lectura, entre comillas, lectura, de titulares y son escasas las prácticas de verificación de la información, la revisión de las fuentes, la búsqueda de otras perspectivas de los hechos. Sin embargo, como dice la canción, no todo está perdido. Existen enclaves, refugios en los que se practica, o al menos esa es su alta pretensión, el conocimiento, la reflexión, el encuentro con información relevante que sirva para los propósitos de prácticas cognoscitivas, que bajo las guías de las disciplinas científicas pueden servir a la comprensión del mundo y sus parcelas, a la construcción de saberes que redunden en mejores personas, mejores vidas, más útiles, más ricas, más plenas. Pero antes que darle rienda suelta a la imaginación de utopías, es importante reflexionar sobre la relación que se establece entre el usuario y la biblioteca. En sí, una colección de libros y documentos. Pensemos en el ámbito académico de nuestra casa de estudios y su biblioteca académica, cuyos fondos atienden en primera instancia las necesidades de información de los estudiantes y de los profesores e investigadores. Una colección de esa naturaleza en sí misma constituye una riqueza y la promesa de su ampliación. Empero, de nada vale si la comunidad universitaria no acude a ella para sus propósitos de formación. Es en el contacto entre los usuarios y los fondos que resguarda esa institución donde se construye o no el auténtico valor de esa institución. Si el usuario no comprende la utilidad de los servicios que la biblioteca ofrece, ni explora al máximo de la capacidad bibliotecaria, las herramientas y las colecciones de libros y documentos para satisfacer sus necesidades informativas, no ocurrirá, para usar otra metáfora cristiana, el milagro de la mente humana en acción. El desperdicio de recursos, de esfuerzos y en última instancia de tiempo nos obliga a proponer algo que se inició con la tradición del Antiguo Testamento, los mandamientos del usuario de la biblioteca, que como toda propuesta debería enriquecerse con el diálogo, las reflexiones y experiencia de otros, de ustedes. Antes de exponer la propuesta de decálogo, quiero recordar que existe una suerte de tendencia contemporánea a la redacción de códigos de ética de instituciones públicas como la biblioteca de nuestra universidad, que al ser de carácter público, traslada esa vocación de servicio a su biblioteca, que por otra parte abre sus puertas a todo aquel que desee franquearlas, aunque su vocación primera sea la atención de la comunidad universitaria, como ya aclaramos antes. Bibliotecas de todo tipo del mundo entero publican en sus páginas electrónicas sus códigos de ética que están dirigidos casi en su mayoría a la garantía del actuar ético del personal de la institución para asegurar la función cultural que les es encomendada. Si bien es de celebrarse la existencia de esos códigos y es importante motivar su creación en caso de no existir, quiero recordar que enmarcan el actuar del personal de la biblioteca en su relación con los usuarios y sus derechos a la información y de acceso a la cultura. Sin embargo, el acento de mi propuesta está puesto más bien en los usuarios de la misma. Por ello, les propongo entonces, se llama propuesta para la creación de un decálogo del usuario de biblioteca. El primer mandamiento dice: entrarás guiado por la curiosidad, no te limitarás a encontrar un libro específico solicitado por alguna profesora o profesor. Si estudias comunicación, leerás los títulos, por lo menos los títulos de los libros, de todos los libros de tu carrera que se encuentran en las colecciones de la biblioteca. El segundo mandamiento dice: al entrar a la biblioteca o al salir, dedicarás un tiempo para leer las portadas de las novedades expuestas, tanto de tesis como de libros. Ojearás aquellas que llamen tu atención, más allá de si responden a tus necesidades académicas. No te dará miedo ni pereza ojear un manual de buceo, por ejemplo. El tercer mandamiento dice: si vas a buscar un título específico, no te limitarás a encontrarlo. Revisarás los libros que se hallen en ese mismo instante, contiguos al libro que buscas. Y si descubres otro que pueda complementar tu necesidad académica, también lo usarás para ese propósito. El cuarto mandamiento dice: la biblioteca es un santuario. A diferencia de lo que sucede en el mundo externo a ella, acá priva el silencio, que no distrae las mentes de otros usuarios como tú, de su aventura de viajar por las palabras de los libros y documentos. El esfuerzo intelectual requiere de ciertas condiciones y una importante y bella es el silencio.
Quinto mandamiento, los libros y documentos que resguarda la biblioteca son el fruto del esfuerzo de otras personas que han dedicado su tiempo para compartir sus ideas y sus conocimientos. Esas personas, al igual que los usuarios como tú, merecen respeto. Por tanto, no mutilarás, no rayarás, no maltratarás los libros ni los documentos. El sexto dice, te familiarizarás eso. Con los servicios que ofrece la biblioteca y entrarás en contacto con las personas que se encargan de ellos. Dialogarás con ellos sobre tus necesidades de información y conocimiento, sin excluir los intereses informativos y de búsqueda estética que tengas más allá de lo estrictamente académico. ¿Sabías que hay una colección de libros sobre deportes, incluido el ajedrez? Busca un libro sobre el deporte de tu interés y ojéalo como descanso entre tus tareas. El séptimo dice, si vas tras un libro en particular, buscarás en el catálogo de la biblioteca en línea, consultable en las computadoras que están entrando a la izquierda, su ubicación, la ubicación del título que tú buscas, y aprovecharás para indagar qué otros títulos hay de ese autor. En las computadoras del segundo piso puedes explorar quién es ese autor y revisar qué otros títulos escribió. El octavo dice, si alguno de los otros títulos llama tu atención y te gustaría poder leerlo, pero no se encuentra en el catálogo, entonces el octavo mandamiento te llama a que solicitarás a la biblioteca que lo adquiera mediante una nota depositada en el buzón de quejas y sugerencias de la entrada. Aplicarás este criterio para otros libros que te interese leer, pero no pertenezcan aún a las colecciones de la biblioteca. El noveno mandamiento dice, aprenderás a usar los recursos electrónicos ofrecidos por la biblioteca. Internet no se reduce a Facebook y anexas. Convertirás esos recursos digitales en una herramienta complementaria a los libros que consultes. El décimo y último que redacté dice, ensancharás tu horizonte. Acudirás con frecuencia y por lo menos una vez al mes realizarás una visita de placer para buscar libros que te interesen más allá de tu carrera. Descubrirás las colecciones de textos clásicos grecolatinos, de literatura universal, de música, de cine, de deportes, etcétera. Bueno, esa es la propuesta que yo traigo de una especie de código de comportamiento del usuario de la biblioteca, y pues solo eso, una propuesta, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero recordarles a todos los aquí presentes, quizá lo hayan escuchado, hay un refrán respecto a una acción muy sencilla en México y en muchos países de habla hispana, que es cuando uno le va a poner su veladora al santo en cuestión, que le pide uno un milagrito, y que el dicho dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Esta pequeña acción, no sé si todos habían escuchado este dicho, sí, porque algunos dichos ya están en vías de extinción porque me llegó un WhatsApp. Esta acción muy sencilla, yo a menudo les pregunto a los estudiantes, ¿a qué acción describe este refrán? Y muchos son incapaces de contestar. La acción es muy sencilla. La veladora se debe poner a cierta distancia de esa imagen, de esa escultura, de estatua, de un santo, o de una laminita, o de una fotografía. La veladora se debe poner a cierta distancia, no tan cerca que la queme, ¿verdad? Porque tendríamos que llamar a los bomberos, ni tan lejos de que parezca que está ahí por otra razón. Está cerca porque va a alumbrar ese fervor religioso hacia esa imagen. Este refrán a mí se me hace muy prudente de la diplomacia mexicana, que no está escrita, pero que existe. Es una cultura mediadora, es una cultura negociadora, ¿verdad? Que sabe lidiar con dificultades. Ha llegado la hora de brindarles el micrófono a quien quiera comentar, preguntar algo hacia nuestros ponentes y sobre todo dudas que tengan respecto al tema. Yo les agradezco de nuevo la paciencia porque ya pasó una hora, ¿verdad?
siendo las 11. Entonces, si alguien gusta hacer una pregunta o comentario, bienvenidos. Yo los vi apuntando con su pluma y lápiz sobre su piel. No creo que hayan estado diseñando el próximo tatú. Yo creo que dije yo, falta de celular. Están escribiendo con su pluma y lápiz sobre su propio cuerpo la pregunta. Bueno, como comentaban acerca de, pues, lo que era la, ¿cómo se llama? Que debido a las nuevas eras que están surgiendo ahora de la información, quisiera, en base a todo lo que dijeron todos ustedes, ¿qué pronóstico ven para el futuro de los libros? ¿Creen que vayan a ser suplantados realmente en un futuro por las nuevas tecnologías o creen que sobrevivan? ¿Qué creen que vaya a pasar ustedes en base a lo que dijeron con el futuro de los libros? Yo como moderador voy a adelantar lo dicho por Humberto Eco, ¿verdad? Un libro es como una cuchara, podrán inventar nuevas cucharas electrónicas, de plástico, pero la cuchara en sí va a seguir siendo útil, es que no, nada lo va a sustituir. Creo que don Humberto Eco, que se nos acaba de ir, fue muy, muy bueno con esta analogía, ¿no? Con esta comparación. Si alguien quiere agregar algo, de 30 segundos. Bueno. Es una pregunta que nosotros nos hacíamos en la carrera. Yo soy de lengua y literatura, y como dice bien aquí el doctor Olachea, es algo que va a seguir siendo indispensable, no importa cuántos años pasen, que tantas tecnologías nuevas lleguen, siempre va a haber los quisquillosos que se nos va a hacer mucho mejor tener pues la información en físico, ¿no? Aparte de que es formación que no está manipulada, y en internet, un archivo PDF fácilmente lo desbloqueas aunque esté asegurado y lo puedes modificar. Entonces, al menos en el ámbito académico yo le veo muchísimo todavía por delante, aunque por gusto también, digo, a veces somos muy quisquillosos y preferimos lo físico. Entonces yo creo que cuando llegó el libro electrónico, el electronic book, se vendió muchísimo, sin embargo ya no lo vemos tan fuerte como cuando recién llegó. Entonces yo creo que ha prevalecido y va a seguir. Sí, una precisión respecto a ese comentario. Sí, el formato libro, ¿verdad? Es lo que permanece. El problema que planteaba nuestra compañera creo que es muy pertinente, que pasara de moda, que pasara de uso el libro, sea electrónico o sea físico. Porque también yo cuando compran libros electrónicos digo, qué bueno, para que ya no se acaben los bosques. O sea, también, ¿verdad? Hay que ahorrar papel. Y ya es un lujo, por eso son más caros las versiones en físico. ¿Alguien quiere agregar algo? Porque tenemos preguntas de Colombia. ¡Qué maravilloso! Sí. Agregue, por favor. Agregue, sí, nada. Solo... quería, estoy de acuerdo con lo que se dice, doctor, se iba a comentar, porque el formato físico de, el soporte físico de la cultura está desapareciendo en general. Es decir, ya es raro que alguien compre un disco o una película, todo está en línea. Sin embargo, el libro como estructura de conocimiento no va a desaparecer. Pero de hecho el libro es la manifestación cultural que más se ha aferrado al formato físico, ya que aún sigue siendo incómodo para muchos leer en internet. Yo pienso que el libro de papel va a durar todavía mucho tiempo, sin embargo sí va a terminar por desaparecer como todos los objetos culturales. Brevemente, considero que el libro en su formato físico nunca va a desaparecer. La cuestión aquí no es si el digitalizarlo lo va a desplazar, ¿no?, al formato físico. La cuestión aquí es tomar ventaja de la tecnología. Ok, lo digitalizas, qué padre, ahorramos, ya no talamos más árboles y lo que tú quieras, ¿no? Ya no ocupas espacio en tu casa. Pero como que qué aburrido, ¿no?
hay que sacar ventaja a la tecnología. Yo me viene a la mente realidad aumentada sobre un libro digital o sobre un libro en papel, sacar tu celular y poder hacer algo con ese libro, ¿no? Ir más allá del papel o del PDF. Y yo asimilaría la experiencia de manipular un libro, de ojearlo, de olerlo, porque luego a veces el olorcito es como que rico, ¿no? Frente al PDF, como ver una película, que no es lo mismo sacar tu celular o en tu casa, a sentarte en una pantalla, en un cine, en una sala, solamente va a ocurrir una vez quizá que te enfrentes a esa película, en una sala, quizá pueda hacer lo mismo con un libro. Generalmente el libro lo lees por primera vez en físico y es una experiencia riquísima, ¿no? Lo puedes conseguir en PDF y después para poder tenerlo de una manera más inmediata, ¿no? Pero nunca va a sustituir la experiencia del poderlo manipular. Puro siglo XX. Y bueno, yo lo que quería agregar es que ya ha habido en la historia de la humanidad libros en formatos, en soportes que han desaparecido. La Biblioteca de Alejandría resguardaba, algunos investigadores dicen que alrededor de más de 900,000 libros, pero su formato era el papiro, ¿no? Y hay que recordar que eran no libros como los que nosotros manipulamos o compramos o leemos, sino más bien rollos, ¿no? Y estos desaparecieron, y sin embargo, eso no quiere decir que esa cultura haya desaparecido. Mucho de esa información se preserva y la tenemos en la biblioteca de la UAPS, ¿no? Está en la colección de clásicos grecolatinos de la editorial Gredos, que es una de las mejores versiones que hay para leer la cultura clásica. Entonces, bueno, pues eventualmente podría llegar a desaparecer el soporte físico, pero el libro en sí, el concepto, lo que significa un libro, lo que es la transmisión del conocimiento escrito, eso es difícil de pensar que pueda desaparecer. Muy bien. Ahora vamos a escuchar estos comentarios que nos llegan desde Colombia. Sí, nos pregunta una persona de nombre Jaire. Son dos preguntas que de alguna manera ya se han tocado. Y dice, el usuario está consumiendo la mayor parte de la información fuera de la biblioteca. ¿Qué se debe hacer para volver a animarle a visitarla una biblioteca? Y la otra pregunta que nos hace está relacionada con los programas de formación de usuarios. Dice, ¿el bibliotecario o bibliotecaria, ante los usuarios que requieran de una información de un determinado tema, qué herramientas debe emplear para darle un óptimo servicio? De alguna manera ya lo han tocado, pero sí me gustaría que por lo menos un comentario se le hiciera, porque va a esperar alguna respuesta. Y me gustaría que fueran los ponentes o alguno de ellos. ¿Qué herramientas, verdad? ¿Qué herramientas? Sobre la primera pregunta. Considero que antes de ir al mundo digital, se debe de conocer y se debe de motivar, casi casi llevar de la mano al estudiante, a la biblioteca, y que aprenda a usar la biblioteca, que aprenda a como lo mencioné, ¿no? A hacer diferencia de la información. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Por qué me sirve? ¿Y por qué no me sirve? Si directamente nos vamos al mundo digital, hay no cientos, miles de páginas que contienen cierta información y que realmente la fuente ni siquiera es dicha, ¿no? En esas páginas de internet. Entonces, sí, inclusive, como comentaron, aunque fuesen libros en PDF, son fácilmente manipulables. Sí considero que la primera experiencia hacia la información debería de ser directamente en la biblioteca y, como lo cuestioné, ¿no? La universidad, la biblioteca, los profesores universitarios, pues ni modo, hay que acercar a los alumnos, hay que motivarlos y hay que ser parte de, porque quizá no podemos cambiar esos 18 años de la vida de ese alumno, pero sí podemos ser agentes de cambio de esa experiencia en esos 4 años de la universidad. ¿Por qué? Porque cuando llegue el alumno a un posgrado, que será lo ideal, ya que el alumno esté listo para tomar en digital o en el mundo de internet la información que sea precisa y no estar divagando en esos niveles.
Bien, mi comentario, mi respuesta sobre la primera pregunta, ¿no? Me llamó mucho la atención. Aquí, y es, de hecho el evento está muy, muy próximo, esto para atraer gente, o recuperar gente, tenemos la feria del libro, ¿no? Creo que aquí en La UAS va a ser en una semana o dos, algo así. Entonces, yo he estado presente y hacen actividades. Entonces, yo creo que para empezar tiene que, o al menos aquí se ha dirigido al público infantil. Entonces, a mí se me hizo bien padre porque hacen, no sé dónde sacan las ideas, pero una harta de actividades para ellos. Entonces, mi experiencia cercana fue, ¿no?, que se me acercaron una compañera que está en difusión cultural a cargo de los niños. Me dice, oye, ayúdame con una actividad en donde plasmabas rápidamente un dibujo, unas palabras, y como que se construían pequeñas historias, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de estas actividades ayudan a fomentar, ¿no?, una manera, ¿no?, de llamarles la atención, la curiosidad, o sea, ya ponerles esa semillita? Entonces, yo creo que si se dieran más de estos eventos, no esperar a un puro evento una vez al año o dos, sino que se fomentara mucho más, se diera más. Sí, otra iniciativa que podría ayudar a esto es que hubiera una diversificación en las actividades de lo que se entiende por biblioteca. Entonces, que ya hay iniciativas, ¿no?, que son los acervos móviles, es decir, tal vez si no logras que movilizar los cuerpos de los usuarios en potencia, entonces movilizar a la institución. Sí, porque hay muchos factores que entran en juego. Los niños a lo mejor están en la periferia, a lo mejor no tienen condiciones de venir o ni siquiera saben que existen las bibliotecas, pero tú puedes hacerles que sepan que existen. O sea, tú puedes llevar la biblioteca a ellos. Muy importante, hay que estimular el amor al libro, hacerle entender al lector desde pequeño, formarlo, lo que es un libro, ¿no? Y ahí entran eventos como los que dice David. Ya a nivel en el estado y en el municipio hay iniciativas de talleres de grupos de lectura, acervos de lectura, que estimulan la escritura y la lectura en los jóvenes y en los niños. Son programas que son recomendables. Bueno, un poco en la línea de lo que comentaban mis compañeros, yo creo que sería muy importante algo básico desde la educación inicial, desde la educación primaria o la primera educación, el acercamiento y generar ese gusto por los libros para los niños, que puedan, por medio de ellos, validar también sus gustos y su individualidad, lejos de que se convierta en una imposición, porque todos lo vemos casi como un castigo o en algún momento que te mandan, es muy católico que te manden a un rincón y a leer, ¿no? Claro, es una imposición. Entonces, creo que si empezamos a trabajar iniciando con esta idea errónea de la que vamos formando, con la que nos vamos formando todos desde pequeños, sería un gran paso, ¿no?, de inicio. La propuesta sería formar usuarios desde niños, formar usuarios de bibliotecas desde niños, tratar de hacer que ellos mismos exploren, innoven de una manera tal vez ya no autónoma, porque yo creo que ya llegando a la universidad queremos hacerlo o queremos que lo hagan los usuarios así, que sea algo autónomo, lo cual es una utopía sin tener una base, algo que haces algo que nunca has hecho. Iniciar así de la nada pues está un poco complicado, y eso repercute también en otras cosas con los mismos niños o en la formación de los usuarios futuros de estas bibliotecas, que después quieren armar un rompecabezas físico como lo hacen con el dedo en las apps, ¿no?, en las computadoras o en los celulares. Entonces, yo creo que el primer acercamiento sería ahí.
Y aparte de eso, pues iniciar con estrategias, como ya lo comentaron mis compañeros, para una exploración de la biblioteca, ver qué servicios tienen, llevarlos no solamente a un tema determinado, sino a que exploren los temas, como ya lo había propuesto también en su ponencia Lefteris, de lo que puede llenarnos de satisfacción, una satisfacción personal y no nada más un deber. Me permito, Rubén. Bueno, yo les agradezco muchísimo y miren, en esta sala tenemos casi 70 promotores de la lectura, el libro y todo lo que esté alrededor de él. Les estamos robando 10 minutos a los colegas de San Luis Potosí, ellos entrarían inmediatamente después. Sin embargo, el Ictoye nos pide la palabra, les ruego que sea breve y conciso y muy claro, por favor. Hola, buenos días. Acaba de mencionar el caballero Jorge una palabra muy importante que me parece, que es sensibilizar y motivar a la lectura. Baja California Sur se distingue por tener una ley de bibliotecas, una ley estatal de bibliotecas y también una ley estatal de fomento a la lectura y acceso al libro. Sin embargo, bueno, sé y ahí en sus personificadores están una serie de instituciones y sé que a nivel nacional muchas universidades están sufriendo un fenómeno muy preocupante y que es que en las bibliotecas, ahora que mencionaban el tema de la formación de usuarios, que es un tema central hoy y como conclusión, fomentar la lectura o formar usuarios de las bibliotecas universitarias. El fenómeno que está ocurriendo en las universidades públicas del país es que las titularidades de las bibliotecas no son profesionales de la bibliotecología, sino licenciados en gastronomía, contadores, ingenieros industriales y una serie de profesiones que no demeritan. Sin embargo, en México existe una formación profesional de bibliotecologías. Incluso pues hoy, y como una excepción yo creo que de las pocas que hay en el país, es que el director de la Biblioteca de Baja California Sur, de la Universidad de Baja California Sur, es de formación profesional toda en bibliotecología, desde la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y entonces, eso es preocupante porque considero que esos perfiles son los que tienen como muy identificado el tema de la preocupación de formación de usuarios y todos los procesos técnicos al interior de una biblioteca. Entonces, pues es complicado cómo pues un chef está al titular de una biblioteca o cómo un ingeniero en robótica está como titular de una biblioteca en otra instancia. Entonces, la situación es, la pregunta no sería qué es lo que está haciendo el Estado como ente de poder en las universidades, porque es evidente lo que está haciendo. La pregunta sería, ¿qué es lo que debe hacer el Estado para entonces poner perfiles en las titulares de las bibliotecas? Sí, muy bien. Pues yo les agradezco mucho y yo creo que nos merecemos un aplauso. Rebasó mis expectativas, la verdad. Muchas gracias.